Al oído, William. Sí, señor. Es un hecho prácticamente ya que nuestro embajador en la hermana República de Venezuela ya está empacando las maletas, porque Maduro es el que manda. Luis Eladio Pérez, por defender a nuestros conciudadanos nacionales, tendrá que dejar eso allá, porque Maduro y el señor Diosdado Cabello le cortan la cabeza. Y lo que digan en Venezuela está bien dicho por parte de los dictadores de turno allá. Venezuela en lo que manda. Estamos, doctor. Venezuela manda, Maduro manda. Venezuela no, Maduro. Maduro. Hay que hacer, esa distinción vale la pena. El noble, el bravo pueblo venezolano es uno, y los tiranos que lo tienen agobiado es otro. Los Diosdados Cabellos y los Maduros. De manera que esa distinción vale. Y a Luis Eladio Pérez lo mandan para acá con el rabo entre las piernas. ¿Cómo le parece? Colombia agacha la cerviz. Aquí no tenemos cerviz, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos dignidad. La Cancillería no presenta un respaldo a Luis Eladio Pérez. Lo deja maltratar por Diosdado Cabello como le da la gana maltratarlo. Y les vamos a mandar un embajador que les convenga. No está Piedad Córdoba disponible, porque sobre ella pesa la sanción de la Procuraduría. Entonces hay que mandar a alguien. Lozano, por ejemplo, puede ser, o no pueden nombrar a Cepeda tampoco, pero algún equivalente suyo. Hay que buscar un candidato para la embajada en Caracas. Sí, bueno, pero recordemos que fue lo que le molestó tanto a Venezuela, de lo que dijo el embajador colombiano en Venezuela, Luis Eladio Pérez. Entre otras cosas, no les gustó que él dijera que los autores materiales del asesinato del diputado chavista Robert Serra no eran de nacionalidad colombiana, como decían, sino venezolana. Ah, pero ¿no? Es que ya lo había dicho Samper claro. Había dicho que eran colombianos. Que eran colombianos, le faltó decir que había sido Álvaro Uribe el que había mandar a Serra, pero ya tienen el testigo falso que lo dice, Luis Eladio Pérez dijo, no señor, el asesino de Serra es un venezolano, y además sabemos por qué lo mató. Y nos lo contó aquí Patricia Poleo, recuerde, es que... Usted recuerda lo que nos dijo Patricia Poleo, ¿no es cierto? Fue un problema entre homosexual Serra, que estaba abusando de un pobre escolta, pues al que le tocaba pagarle los servicios sexuales a Serra, hágame el favor, hasta que se desesperó y lo mató. Esa es toda la historia de Serra. Luis Eladio Pérez dice, no señor, ese hombre es venezolano. ¿Y para qué la furia de Diosdado Cabello? ¿Y para qué los insultos al embajador? Y entonces la Cancillería venezolana calla la boca, y la Cancillería colombiana también. En otras palabras, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Claro, bueno, William, ¿qué más? Que llamen a Samper a decir quién es el embajador entonces, ¿o qué? Pues seguramente ya tiene, así como Samper se está ofreciendo, porque va a inaugurar nueva sede de UNASUR. Parece que es un edificio espléndido que ha hecho Correa para Samper. ¿Cómo le parece? Va a invitar a Ignacio Londoño Zavala. Va a invitar a... Claro, al hermano candidato a la alcaldía. Doctor, Ignacio también está aspirando. Están aspirando dos hermanos. Hay una pelea terrible en Cartago, le quiero contar. los dos hermanos están peleando. Sí. Ahí hay que llamar al general Naranjo a que ponga paz entre ellos. Ya que no está el coronel. Ah, pero y si no está el coronel... ¿Cómo se llamaba el coronel? Que era el que... Serpa, que vaya Serpa. No, el coronel. Danilo González. Danilo González. El coronel Danilo González no está, pues entonces que llamen a Naranjo. Y Naranjo pone paz en Cartago. Claro, claro. Hey, ¿qué hacemos, William? Si es la verdad. A propósito, William, la Corte Suprema de Justicia pide el expediente de Horacio Serpa sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Muy seguramente que tampoco va a pasar nada, pero ya es el hecho, ¿no? Le dice a la fiscalía, tráigame el expediente, que eso es para mí. Tiene un año para hacer lo que no se ha hecho en 19. O sea, que va a ser lo mismo que haciendo el Consejo de Estado con lo de Petro. Pues seguramente. Lo de Petro con lo del Consejo de Estado con Petro, mejor. Es un escándalo mundial.
Es decir, eso no tiene antecedentes. Pues sí, esto no, esto no. El Consejo de Estado no falla, y no falla, y no falla. Una cosa tan simple como un auto de suspensión provisional. Es que ahí no se está discutiendo el fondo del asunto. Nada. Es visiblemente, ostensiblemente, esa resolución del procurador es nula. Si es nula, tengan el valor de decirlo. Tengan el coraje de decirlo. Y explíquenos por qué. Y si no, fuera Petro de la alcaldía. Es que hay que sacarlo, doctor, por su mala administración. Imagínese que ayer hubo un debate en el Consejo de la Ciudad donde Juan Carlos Flores estaba cuestionando por qué se frenó el proyecto del Transmilenio por la avenida Boyacá. Y claro, es que esta administración les aseguró a los concejales que destinaría esos recursos a la construcción del Transmilenio por la Boyacá. Ahora dice que no. ¿Cómo le parece? Óigame, doctor, estoy muy preocupado. Muy preocupado. Porque dizque los señores de las FARC, estos narcoterroristas, estos asesinos, están diciendo que, como les denunciaron pues sus declaraciones de renta y su caja menor en una prestigiosísima publicación, que ellos están muy preocupados porque los van a secuestrar. Sí, están secuestrando ricos, pues los ricos del país son ellos, ellos pues, claro, son los ricos del país, no cabe duda. Que están muy preocupados, doctor. Oiga, William, pobrecitos. ¿Cómo puso el dedo en la llaga la dignísima esposa del señor general Alzate, ¿no? Diciendo, sí, a mí que me expliquen por qué estaba vestido de civil y desarmado en una zona guerrillera y en un día de operación normal, era un domingo, pero usted sabe que el ejército no tiene feriados, ¿no? El ejército, sí, trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana, de las 52 semanas del año. Sí, el ejército no descansa. ¿Qué estaba haciendo el general desarmado, sin escolta, en ese lugar? Se preguntó ella. Pero ¿sabe qué dice el caricaturista de portafolio? ¿Qué dice? Saca una caricatura donde dice, que titula, celebrando y con invitado. Y le pregunta a un guerrillero de las FARC, le dice al general, lo invitamos a partir una tortica por este proceso que cumple 2 años. Pues una torta, ¿cómo le parece? Bueno, ahora muy que bien. Habla de caricaturistas, el maestro Osuna echó un cuento buenísimo en estos días. Y dijo, no, aquí el que manda es Enriquito, Enrique Santos. Ah, que sacó libro además, ¿no? Sí, libro. Aquí el que manda es Enriquito, y Enriquito es el dueño de del tema de la izquierda en Colombia. Y uno hace memoria, doctor, y entonces uno se acuerda de los guerrilleros del Chicó, se acuerda de una revista que hubo que llamaba Alternativa. ¿Usted sabe, William, quién me llevó a mí al Diario del Tiempo como columnista? A ver, doctor. Enrique Santos Calderón. No puede ser. Sí, señor, puede ser. Lo quiero contar. Sí, señor, sí, señor. Y yo no oculto las cosas. Él me llevó como columnista. Necesitaba, pues, porque le dijeron, todos los columnistas son de izquierda, todos los columnistas son mamertos. Llevé a alguien de derecha. Dijo, ¿quién? Me dijeron Fernando Londoño. Y me llamó personalmente a ofrecerme la columna. Y le dije, ya, escribo ya. Ya, ya, mismo. Muy bien, muy bien. Y él fue el que me echó. Cuando saqué la columna que hablaba de todas las cosas que han pasado. De todas. Claro. Exactamente esa columna la tenemos que repetir un día. Porque es exactamente todo lo que se dijo. Eso fue que pensó con el deseo. Usted supo lo que dijo sobre el libro, doctor Londoño, que lanzó. Dijo así, sobre los diálogos con las FARC. Tal vez pensamos con el deseo y fuimos ingenuos en creer que el proceso avanzaría rápido. Ay, ay, ay. Doctor, bueno. Después de lo que... Bueno, ahí hay un reconocimiento de que las cosas no van como habían planeado, ¿no? En esa frase, Alejandro. No ve que está diciendo que fueron ingenuos. Sí. Sí, sí. Empezaron con él. Ahora, con lo que está ocurriendo con el general allá en el Chocó, entonces habrá que desconfiar ya hasta entonces de los militares, ¿o qué? Porque el país ha tenido una fe ciega. Pobre general, William, el bullying que le han hecho, ahí sí se puede aplicar lo del bullying, ¿no?
que cómo se le ocurre, que hay que ver, que tiene que responder, dice el fiscal. Cumpliendo órdenes superiores. Hombre, cumpliendo, por favor. Órdenes superiores. Yo pensé que ayer, después de que el general Harold Bedoya Pizarro, con la inmensa, gigantesca autoridad que tiene, que fue el superior jerárquico del general Rodríguez y el general Lasprilla, iba a recibir inmediatamente una respuesta. No, señor general, no había órdenes en ese sentido. Silencio, silencio, silencio. Ni una palabrita, porque ellos saben que le dieron la orden al general para que hiciera lo que hizo. Esas fueron órdenes superiores, como ya hoy lo admitió también el presidente Uribe, que estaba de acuerdo con nosotros. Sí, pues sí, claro. En que eso era por órdenes superiores. ¿Quién las dio? ¿Quién le ordenó al general Rubén Darío Alzate que se fuera para ese lugar? ¿Quién? Le quiero leer esto sobre los prisioneros de guerra. A ver, doctor. No le voy a decir quién lo escribió, no vale la pena decirlo. Acabo de ver en las noticias que las FARC confirmaron tener al general Alzate como su prisionero de guerra. Es muy importante recordar que esta figura solo existe para los conflictos armados internacionales, ya que está consagrada en el Convenio de Ginebra III. Las únicas disposiciones que aplican en los conflictos no internacionales, como el colombiano, son el artículo 3 común de los convenios y el protocolo adicional 2, los cuales no hacen referencia a la figura. Esto ha sido reconocido así doctrinariamente. Ni el protocolo adicional 2 ni el artículo 3 común hablan de prisioneros de guerra, sino que se limitan a mencionar cuáles son las condiciones mínimas en las que debe tenerse a los detenidos con ocasión del conflicto, sin darles ningún estatus jurídico internacional. Estas condiciones son humanitarias y de buen trato, lo cual sí se les puede exigir a las FARC. Agrego yo que no han cumplido nunca. Por tanto, la normatividad que aplica en este caso es tanto, en primer lugar, las disposiciones mencionadas sobre el trato humanitario que se les debe dar, como la normatividad penal interna, que califica el acto como un secuestro. En sí mismo, el secuestro de militares no es un crimen de guerra, pero maltratarlos durante el secuestro, como siempre hacen, sí. Ni un crimen de lesa humanidad, ya que los crímenes de lesa humanidad son parte de un ataque generalizado contra la población civil. Sin embargo, la conducta continúa siendo un delito según nuestra normatividad interna. ¿Le quedó claro? Claro, es el delito de secuestro agravado. Muy bien, muy bien. Y William, la carta del coronel Hernán Mejía es una carta que le parte a uno el corazón. El corazón. Óigame lo que dice, entre otras cosas. No puede permitir la sociedad, y muchísimo menos lo deben aceptar los soldados de verdad, de ayer y de hoy, que la institución militar manipulada por políticos y por la prensa se haya convertido en el más atroz carcelero de los hombres que están sometidos a prisión por una justicia injusta, que los masacró por haber cumplido la misión de marchar a la guerra para enfrentar al terrorismo y derrotarlo. Es que se está refiriendo a la orden que dieron de trasladarlo a una prisión distinta de la prisión en la que estaba, que era en Puente Aranda. Se lo llevaron por allá para un sitio en Tunjuelito para sepultarlo y para acallar su voz. Pero no dejaremos que la voz del coronel Hernán Mejía Gutiérrez se acalle. Entonces recibe semejante humillación. Dice, ¿no se imaginan la horrible sensación que es ser trasladado de prisión como el peor de los delincuentes, siendo un hombre limpio? Nadie podrá medir lo que sentí cuando un suboficial de mi ejército adornó con esposas de acero las mangas de mi camuflado de soldado íntegro con 35 años de servicio. No hay derecho, William. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Si el general Lasprilla y el general Rodríguez tuvieran dignidad, hubieran salido a protestar por eso. En lugar de protestar, lo ordenaron. Y tratan al coronel Mejía Gutiérrez, lo tratan como a un delincuente, como a un criminal de la peor especie. ¿Será que tomaron represalias por ese programa de los informantes, doctor Londoño?
Alejandro. Probablemente se calla. El desquite claro. que es la acción de las almas innobles, ¿no? Las almas ese bajas. Es el estilito de Juanpa. Con la las justicia. Almas bajas siempre proceden así. Para lo que utilizan la justicia, doctor Londoño. Las almas nobles proceden con grandeza. ¿Cuánto les vendría bien a estos que se están desquitando del coronel Mejía Gutiérrez recordar, por ejemplo, cómo era en la guerra y en las victorias el mariscal glorioso Antonio José de Sucre? ¡Cuánta magnanimidad, cuánta grandeza de alma contra sus peores enemigos! Doctor, a ver, si el general Blandazábal Reyes estuviese vivo, volvamos a preguntar esto. Si el general Blandazábal Reyes estuviese vivo, o el general Álvaro Valencia Tovar, y de pronto le hubieran dicho, póngase unos chores y váyase para el Chocó, que más nos están esperando para que hable con unos amigos. Mire, esos generales no soportarían el secuestro de los dos soldados, ni se demorarían 4 días en salir a reconocer el secuestro. Así es. Es que con ese pronunciamiento ayer del fiscal, está en desacuerdo el procurador en que no es una retención, es un secuestro. Está en desacuerdo el comandante del ejército, quien denunció el secuestro. ¿Y quién, dónde están los dos soldados? ¿Quién ha reclamado a los dos soldados? Que los liberen ya. No, y entonces que si están tan de buena fe que suelten toda la gente que tiene, todos los civiles, pues que es que hay mucha gente que tienen secuestrada. 59, dijo el presidente Uribe hoy. Por Dios, que los suelten pues a todos. Y le tengo una noticia sobre mermelada, doctor Londoño. A ver. Hoy inicia el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena. Y mire sí, usted sí. La frase con la que abre el Congreso Juan Martín Caicedo Ferrer. Dice así, los resultados del Observatorio Contractual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura nos llevan a la gran conclusión de que en los municipios y en los departamentos, en la medida que no se está utilizando unos pliegos tipo con criterios estándar y homogéneos, se están manipulando los procesos licitatorios. Mermelada, señor Juan Martín Caicedo Ferrer, así la llama. Mermelada, corrupción, pues es que para eso les dieron la plata, para que corrompieran a la gente a través de los contratos. Esos son los billones de pesos que se regalaron, que se distribuyeron por todo el país, una vez que Óscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta electoral. Claro. Le he contado ya, se lo cuento al oído. Fue lo que le dijeron unos cuantos parlamentarios a Óscar Iván Zuluaga. Usted nos hizo llenar de mermelada con su victoria en la primera vuelta. Se ganaron el baloto. Si usted no hubiera ganado la primera vuelta, Santos no se hubiera acordado de nosotros. Se acordó de nosotros cuando usted ganó la primera vuelta. ¿Y cómo se acordó? Regalándoles por lo menos 3 billones de pesos de los colombianos para que repartieran en contratos que, como dice Juan Martín Caicedo Ferrer, no se están ejecutando de acuerdo a las leyes vigentes de la República. Y mire, no obedecen a patrones estándar, sino al favoritismo y al capricho. Y como sucedió en las autopistas 4G, mire lo que dice Juan Martín Caicedo Ferrer. ¿Qué dice? Esa manipulación conduce a que en la mayoría de los contratos en los entes territoriales son para un solo oferente, lo que limita el principio básico de contratación, la participación plural y masiva de oferentes. Acuérdese que los contratos de las autopistas de 4G solamente se presentaba un oferente. Muy raro, claro. ¿No? Ah, pero claro. Y más raro que era íntimo amigo de Santos invariablemente. Claro. No se le olvide a usted que Huertas es amigo y que estaba en la fiesta de celebración de lo que iba a ser la victoria en la primera vuelta y le tocó la derrota, pero allá estaba. Allá estaba gritando viva Juan Manuel Santos. Y pues del doctor Luis Carlos Sarmiento ni se diga. Bueno. Doctor, como entonces, que llegó el invitado. Sí, señor. ¿Qué diga? El invitado no es cualquier invitado, es el doctor Juan José Echavarría, quien es director de la misión de estudio para la competitividad de la caficultura colombiana.